Desde mi cuarto, Nueva York City, estamos aquí presentes. El show donde la gente se hace millonaria. El día de hoy tenemos de invitado a nada más y nada menos que... Preséntate, por favor, amigo. Yo, el mismísimo... ¿Eh? Yo estoy aplaudiendo, no hay público. Hay fans de todo el mundo viéndote, pero son de India. Ponme musiquita bufanda, producción, no mames, hijo de... ¡Quita la p*** música, producción! ¡Y tú, p*** gato, quítate la p*** de la p*** cámara, güey! ¡Venga, madre! Perdón, compadre, una disculpa. Corte, vamos a empezar otra vez. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Dino D. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, a nuestro queridísimo amigo, streamer, famoso, millonario. Y al lado de él, el Dead. Tenemos a nuestro amigo, el Dead. ¿Desde dónde eres, compadre? Desde el mismísimo Guerrero. Guerrero, Nuevo León. No, es Guerrero. Guerrero es el estado. O sea, es otro estado aparte. El día de hoy, amigo, tienes a tu familia que te vino a apoyar. Así es mi primita. Tiene un problemita medio deficiente. ¿Cómo que dice? Ajá, se llama Lucero. No, ese tipo de problema no tenías. A la verga, güey. Al principio vas a agarrar una maletina. Le dices a la chava, tráeme el tal. Lo vamos a poner aquí y no se va a tocar para nada. Vamos a estar sacando cofres y cofres y cofres hasta que quede uno. Sí, sabes que yo tengo un programa igual y pues ya sé cómo va, ¿no? No me lo tienes que explicar como a todos los demás p***jos que imitaste. ¡Bueno! ¡Que chingue su madre! Toda la introducción, amigo mío. Música, por favor. Igual el editor lo va a cortar. El editor va a cortar justo aquí. Amigo mío, amigo. Espérate. Ah, no es cierto, amigo. ¿Qué cofre vas a querer? Voy a guardar el 12, amigo. El 12 es mi número favorito. ¿Me puedo ganar bits o qué? Exactamente. ¿Puedes mostrar la tabla, por favor? Tienes hasta ganar de un bit a ganar 100,000 bits. ¿Estás seguro que quieres el número 12? Quiero guardar el número 12. No lo vayas a abrir, p***eta. Dáelo, por favor. Ponlo en la mesa para mi compadre. Ahí lo vamos a guardar. Perfecto. Amigo, has escogido el número 12. Antes que todo, quiero que me digas. Música bien. Amigo, ¿cuál quieres que sea tu primer cofre? El 12. No, p***, ese no se puede. Es el último que tienes que abrir. Uno de esos de allá. ¡Ey! No puedes hablar con las morritas. ¿Por qué no? Te van a dar suerte, güey. Ponte ya con tu p***e madre. Te voy a llamar a los guardias, güey. ¡Súbele más! ¡Súbele más hasta que se regrese el p***o! Ven para acá, quiere hablar contigo el muchacho. ¿Qué opinas del número 6? Pues el número 6 parece un buen número. También me llama la atención el número 13. Dale, el número 13. ¿Yo qué p***o? ¿Ella hace los maletines? ¿Ella es la que los abre? ¿Y chico me dice? ¡Oh, eso, eso! ¡Ya estás sintiendo! ¡A huevo! ¡Está truqueado esto! ¡Está truqueadísimo este pedo! ¡Qué pedo, Yu! ¡No mames! Ok, dame el 6 ahora. El 6, amigo. Ábreme el 6, por favor. ¡Ves! Bien. ¿Está bien? O sea, no ocupas 5,000 bits, ¿verdad, compadre? Te faltan 4 más, amigo. ¿Cuál te gustaría? El 21, porque es el opuesto del 12. Es cierto, compañero. ¡Veamos! ¡El 21, por favor! Si el 21 es bueno, quiere decir que el 12 es malo. Y al revés. ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Bájate de ahí! Más quería ver qué era, porque no se ve de acá abajo, estoy chiquito. Yo te digo, güey, 35,000 bits. ¿Cómo te sientes? Pues estoy bien, porque de hecho pues es un número intermedio, entonces no pasa nada. Dame Messi. El número 10, por favor. ¡Oh! Ando recio. Dame Cristiano Ronaldo. No le digas cuál número es. Si no sabe, me voy a enojar. No sé cuál número es. ¿Dijo? Que no somos FIFAs, güey. Que no vales mi vida, dice. Disculpa, corazón. No sé cuál número es Cristiano Ronaldo. Está bien, te lo perdono. El 7. Qué simpático, güey. No sabe abrir un maletín, creo. Uy, 100 bits. Ok, compadre. Ronaldo Gaute, Ronaldo. Te lo va a cortar justo aquí. Falta uno, compañero. Que le abra la prima. Pues sí, güey, te olvidas de la pinche familia. ¡Prima! ¿Cuál vas a abrir, güey? 9. ¿Se me puede abrir el número 9? No abre, 300, dice. 300 bits. Muy bien. Ahora vete a sentar, pero lentamente, prima. Otra vez. Es que estamos grabando para acá, para la producción de Televisa. Hola. No mames. Compadre, una pregunta. Miras una vieja así, culona y la chingada. Pero con esa enfermedad, ¿le das o no le das? El editor va a cortar justo aquí. Te vamos a ofrecer un dinero, compadre. Ya para que sueltes ese maletín. Pero al chino es p***o, no vayas a aceptar en el principio, por favor. Así que, por favor, pásale oferta, banquero. Y la música del banquero, la pinche llamada, pinche viejo pendejo. Perdón, es que estaba ocupado jugando Warzone. Se me fue, una disculpa. Hola, amigo banquero, ¿cómo estás? Oh, ¿te refieres a la venta del nuevo Modern Warfare 3? El editor va a cortar justo aquí. Y la primera oferta que te va a dar el banco, la cantidad de 8,000 bits. Te vas bien a la verga, tú y tu gata madre. Amigo, creo que no quieren tu dinero. Muy bien. Bueno, muy con bien. Permiso. No mames, cabrón, mira el tablero. Ey, 40, 50, 75, 100,000. Hay gente que le gustaría tener 8,000 bits. Pues esos son pobres de mierda. El editor va a cortar justo aquí. ¿Cuál es tu sueño, amigo? Yo vengo a hacer historia, hermano. ¿Historia? ¡Vengo a hacer historia! ¡Eso, perras, eso! ¡Historia! ¡Historia! La prima se la rima, por ahí dicen. Yo me porto muy bien con ella.
¿Qué esperas de la TwitchCon, amigo? ¿Cuántas fiestas vas a ir? Voy a beber todo el alcohol que no he bebido este año. ¿A poco sí? Yo ya no tomo, amigo. Yo soy hombre de Dios. Mira. Recuerdo que en la TwitchCon de San Diego culeaste, pero bien macizo, ¿eh? Te hiciste bien pendejo y no tomaste nada, ¿eh? Yo no tomo, güey. Pero bien, yo no tomo. Voltea la cámara y yo no tomo. Y la gente no me cree. Sí toma, pero no tomó lo suficiente. Uy, uy. Amiguito, ¿tienes 5 maletines más para con qué abrir? Dino, ¿con cuál más? Pues yo soy un hombre simple, hermano. 1, 2, 3, 4. Y voy a dejar que la prima decida si el quinto va a ser el 5 o va a ser otro. Él es suspenso, güey. No es speedrun, hijo de tu puta madre. Ábreme el 1, por favor. Ábremelo, ábremelo. Número 1. 2,500 bits, compadre, se van. Ya no los vas a tener. Yo te voy a decir una cosa. Si llegas a ganar el premio mayor, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo regalarías? No, me los voy a mamar en Las Vegas. ¡Ábreme el 2, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! Está pasando de esa morra, ¿eh? No, no es la morra. Tú por decir del 1 al 5. ¡Ábreme el 3! A ver, pero saca una chichilla o algo para cotorrear. Está bien. Todavía tenemos los grandes. Te doy oportunidad para que cambies los siguientes cofres. Que no, cabrón. Es el 4 y después, si la prima quiere cambiar el quinto, lo cambie. Si no, pues no. ¡Arme el 4, por favor, amigo mío, el de... ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? 50 bits. ¡Nada, madre! No sé, güey, yo no sé. Haciendo yo no sé nada, güey. Amiga, prima, venga, por favor. Pero te quiero aquí enfrente. Que se vea el espectáculo. Exacto. ¡No le piques, no le piques, hija de tu puta! Sí, tómate tu tiempo decidiendo. El 19. Vamos a abrir el 19. Sí, güey. ¡Yeah! Se te... ¡Puta madre! ¡Ay, güey! Tú les tienes más jodido que hay. Piensa en mí, güey. La llamada, ¿dónde está la llamada? ¿Qué pasó, banco? ¿Cómo estás? Con Mr. Beast. Soy yo, Mr. Beast, viejo. Mr. Beast. Mínimo unos 25k, no estés mamando. Mínimo 25. ¡Ah! ¡Este vato! Menos de la mitad. ¿Cuánto? 12,000 bits. Sí podría usar eso para el casino. Si los tomas, eres un pinche pobre jodido. ¡Historia! ¡Historia! 4 maletines más puedes abrir. Nada, mi cumpleaños, porque el día que nací es el peor día de mi vida, hermano. ¿Cuándo naciste, güey? ¿No te sabes mi cumpleaños, Silver? Claro. Tienes 10 años, sí, conociéndome. Claro que sí, güey. Ábreme el 22, por favor. No es el 22. Es el 11-23, por favor, gracias. Si lo sumas 11-11, ¿cuánto es? 22, ese me pasó, güey. ¡Ábreme el 11, por favor! No mames, te digo que es el peor día de mi vida, hermano. ¿Pero por qué, amigo? Naciste. Sin ti, nosotros no estuviéramos riéndonos en esta vida. Dale el 23. ¡Y que se viene! ¡Su puta madre! ¡Te odio! ¡Odio mi vida, hermano! Más bien. El 18 nació mi hija y ella mejoró toda mi vida. Así que abre el 18, por favor. ¡Veamos! ¡Ábreme! ¡El 18! No, sí. Mames, no mames. Te lo digo, no, esto es increíble. Yo quiero los horóscopos, hermano. Yo soy Capricornio, nos llevamos mal. No, de hecho no, no podríamos ser pareja, pero podríamos ser rico. ¿Cuál te gusta, compadre? El 17. ¡Veamos! ¿Qué tenemos en el 17? ¡10! ¡No! ¿Eres el banquero? Ay, de, espérate. Pues mira, la jugaste chido, pero mi oferta al momento es de 15,200 bits. Tu oferta es razonable, la verdad. Pero pues voy a declinar la oferta por ahora, ¿vale? Gracias. Vale, vale. Amigo, de, te están quedando pocos maletines. Chega tu pendejo. Tienes ahora para abrir 3 maletines. Piénselos, güey. No le juegues. Dale. A verga. Está ronda la base de ella. Prima, venga para acá, por favor. Pero escógelo suavemente. Desde hace rato el 14 me está viendo feo. El 14, pinche ojete. ¡Ríalo! 15, 15, okay, está bien. No está mal, nada, está mal. Bien, está bien. ¿Cuál otro te gustaría? El 22, porque 2 más 2 es 4. Eso, pinches matemáticas al 100. ¿Qué hay en el número 22? No mames, güey. No puede, 500. Cabrón, no puede ser el primer invitado en llevarte el dinero, güey. Tú tienes un chingo de dinero, a la verga. No. Ábreme otro maletín. 8. Por favor, hermosa Yu, ábreme. El 8. Claro que sí. A ver, Está bien. Hay menos posibilidades de que sea el 100k ahora. Estadísticamente hablando, te estoy f***ando ahorita, Silver. ¿Cómo estás ahí, banco? ¿Qué pasó, güey? Primero llegas tarde, luego me tratas de la verga. Dime cuál es el puto número. Ya para que te vayas contento, yo te ofrezco 21. Ya para que te vayas. Ya. 21, qué verga. Lárgate. Dame la mitad de eso. 50k y ya. El vato, güey. Cuando quieras poner tu regla. No, no digas eso. No digas haz tu eso. Juego, mira, ponle tu regla. Vamos a hablar de cosas. Si se te va el 100, te vas a llevar menos de esta oferta. Eso es cierto, güey. Eso es cierto. Fuck. Y eso es poder. No, güey, que no se abra, por favor, güey. No sé, está pegado. No puedo hacer nada. No acepto la oferta. ¿Cuál vas a querer? 15 y 16. De una. 15, por favor, muchacha. ¡Oh! ¡Chingó a su puta madre! ¡No te vayas, güey! ¡Aún puedes llevarte 20,000 bits! Ya se fue el de... Ya se fue el de... Y hemos ofrecido un chingo de dinero para que todo se valiera. Amigo, ¿estás bien? Yo te voy a dar 100,000 bits, pero para que chingues a tu putísima madre. ¿Qué te parece? Es mi puta culpa. Yo no agarré ese pinche cofre, p***. ¡Me dices ya la verga!
No puede ser, hermano. El pendejo. Un gusto venir a tu show. Mame. Un compromiso al que ya voy tarde. Buenas noches y muchas gracias, público. Amigo, tranquilo, amigo. Y se fue. Ven, termina este show. ¿Te gustan los gatos? Sí, tengo una gatita igualita. ¿Te gustan que los gatos? ¡Neta! ¡Ah! Te doy 284 bits. Te hubieras llevado esta cantidad de dinero. Creo que ya sabemos. Te acabas de llevar 25 bits. Mira. Muchas gracias, chicos, por ver este episodio hoy de Deal o No Deal. Claramente hicieron historia. Fue el primer pendejo en ganar 25 bits y su prima. Muchas gracias. Una foto para el recuerdo, por favor. Oh, yo también quiero salir.